H. ¿Quién es más pedorro? ¿Yo? Pues es que tú nunca te has escuchado cuando estás dormida. Bueno, no. A ver. Sí. Si es dormida, obviamente, pues es cambiar la cosa. Pero despierto él. O sea, consciente él. Dormida ella. Ah, es diferente. Yo dormida, yo no sé nada. Yo no sé nada dormida, yo no respondo por eso. Hola, tomodachis, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien todavía en sus casas. Siempre digo lo mismo, aunque yo a veces me la paso en la calle, pero tomando mis medidas preventivas. Pues resulta, resalta y rebote, quiero que sepan a la vez enteren en su cara, en su juicio, que está llueve y tuve que meter a mis perros y no se nos quitan de aquí de encima. Lo que pasa es que mis perros siempre están en el patio, pero aunque les puse un plástico encima, eso no lo dices dos veces, ¿ve? Se viene la lluvia, las lluvias han estado muy fuertes, entonces prefiero meterlos para que no estén. ¿Ven, Emilio? Ese también igual. Apenas le digo. Ven acá. Apenas les digo y de volada se sube. No, ya, acostarse allá, ándale. Ya, acostarse allá, a su cama. Ándale. Oiga, vamos a empezar con las preguntas. Voy a hacer preguntas en coma porque hoy tengo nada más y nada menos que a Keira y a Mrs. Cis Junior, que como ustedes saben, a los que son chismosos de Instagram o de Facebook, que ellos son novios. Y está mucho tiempo sin lucha libre, la verdad, sí, ha hecho que suba de peso. ¡Ah! No, pero está mejor porque estaba muy flaca. Pero ya no me queda mi ropa. Espérate, estaba súper flaca y todavía decía... Ay, me veo bien gorda. Ay, no. Sí, siempre no, estabas ahí de quejumbrosa. No, yo siempre te he dicho que se me veía lonja. Y no se le veía nada. Quieres estar esquelética. Bueno, pero es que ahorita sí ya subí, ya no me queda mi ropa, güey. Bueno, pero como estabas, Keira siempre fue muy, muy carnudita, tenía mucha carnita. Pero ya ahorita ya, luego bajó mucho de peso, que fue cuando entró a triple, y luego ya ahorita agarró un poquito de carnita. No, así que ustedes digan que exageración, porque uy, esta cuánta carne, ¿verdad? Es bien exagerada, por eso se puso el cojín ahí. ¿A ustedes creen que no? La conozco. Sí. ¿Tú, Meses, cómo has estado? Bien, muy bien, eso. Pues ahora sí que sobrellevándola, pero bien. Ah, ¿a mí? Empezamos. ¿No has ido a tu casa? No, pero sí he estado, bueno, ya con ella, hemos ido a visitar a mis papás, no tan seguido, porque también han venido, pero pues sí estamos entre, vamos, vienen, así lo de... Qué bueno. Sí. ¿Tu mamá? Otro de mis maridos. Ay, tú, pero bien, también ahí andan. ¿Tu mamá y tu papá? Los dos. Hoy nomás. No, y muy bien, la verdad es que, te repito, de todo lo malo creo que también han salido cosas buenas, y anteriormente, pues... Había días del papá o de la mamá que no estaba con ellos porque trabajábamos así. Y ahorita hemos convivido cumpleaños. Ya nos han de aguantar tú y tu mamá, claro. Estúpida. Conociéndolas. Conociéndolas. Ya me corrí otra vez. Saludos a Mireia, cuerpazo. El lunes rostrazo. El lunes de su cumple. ¿Ah, sí? Ya 76, tan ya. Rápido. ¿Qué te dices? Cuando vea este video... Ah, pues, lo he hecho precisamente... Y tú le debes una a mi mamá, porque del video anterior que subiste cuando te maquillé, que subiste cuando el video... Intentaste... Bueno, cuando intenté ponerte bien tu face, pusiste el video de la billeta y estaba bien enojada, güey. O sea, me dijo, ya ni me acordaba y mamá hizo que otra vez me volviera a prender y estaba bien enojada. Pues que le habla a la gente de Edeta, y que les diga que le hagan el paro. Que le den la atención. A tu prima Zoila. Ah, la vi la semana pasada y vino, ella me hizo los guisos, ahora que le cumplió años Diva, que le festejamos aquí. Ella me hizo los guisos y me trajo los guisos hasta acá. Sí. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Preguntas qué? Ya se me olvidó que... Incómodas. Indiscretas, iba a decir, incómodas. Es que con la lluvia me pendejo mucho. No, con... Mira, bien, iba a poner mi clave y no es mi clave. Con los imbes. Ya, es que... Sí, ¿verdad? No, te quedó chiquita.
Voy a comenzar a leer las preguntas que ustedes hicieron porque yo se las pedí en Instagram. Preguntas incómodas. Dijeron que iban a contestar todo y vamos a ver si es cierto. Sí, a ver, a ver. Dice... ¿Qué? ¿Sí estás imaginando? Dice... Itzamara... Y Vázquez no sé qué. Cuando van a tener relaciones sexuales, ¿se depilan su zona íntima o así normal? No, pues, este... Me dice ahorita, lo bueno que uso máscara, si no me voy a poner bien roja. No, pues es que no es de que cada que tengamos. Creo que como que llega un momento en el que yo digo, ay, hoy me da hueva, no lo voy a hacer. Pero cuando sí. O sea, necesito... que también se arruina así con todo el pelambre. Sí, y también cuando lo necesito, bueno, pues ya lo hago. Pero no es algo que, pues lo hagamos como que... Si no, si no lo hago, no vamos a tener, o sea, no. Nada que ver. Igual, ¿no? Yo creo que... Pues ahora sí que es depende, ¿no? Depende por higiene. ¿Depende o depende? Yo entendí depende. Depende. Ah, depende de cada quien, ¿no? Dicen... Marisa guión bajo... Uy, no más. Marisa guión bajo Malinali. ¿A qué tiempo de relación empezaron a tener relaciones sexuales? ¿Qué? Ah, que no se quieren quemar. No. A eso me sonó que no se quieren quemar. Este, pues, ¿qué será bueno? Ya, Emiliano, por favor. ¿Qué será bueno? Pues yo creo como a los 15 no mientas, días. No mientas. No, en serio, no mientas. Yo creo como a los 15 días. Porque donde yo te descubra... Yo era tu amigo todavía. Ah, ¿sí? Qué bueno que me dices. Qué bueno que me dices. Yo totalmente fue ya como a los 15 días, ¿no? Pero te salgo a los 3, apenas la semana pasada. Hoy. Dice... Intensos. Eso me dio más calor. Dice Nahum.marmolejo.656. ¿Qué es lo más raro que han visto en un vestidor? ¿Qué es lo más raro? Ajá. No sé. ¿Puedes decir todo? No. ¿Todo? Pues. A ver tú, en lo que yo voy pensando algo porque no. Para mí lo más raro que yo he visto en un vestidor es que de repente Keira y Maravilla ya no se llevarán como antes. Y por más que he preguntado... Ok, este... Bye. Contesta, contesta. Y ni tú ni la otra me contestan esa pregunta. ¿Qué? ¿Cuál pregunta? ¿Vine ahí? No, ¿verdad? Gracias. ¿Qué es lo más raro que he visto en un vestidor? Pues creo que una vez cuando un luchador le quería pegar a un promotor. ¿Quién? Cuenta, a ver, dímelo. No, o sea, no me acuerdo. Yo creo que pues, yo todavía estaba, o sea, trabajando de independiente y pues así iba a una arena y ese día se puso muy intenso el ambiente. No quería pagar. No. Bueno, y a mí, bueno, lo peor que me ha pasado a mí en lo personal, una vez me dejaron en Veracruz, me dieron boletos de camión falsos. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Qué promotor era para quemarlo? No sé, pero hasta salió en el periódico que había hecho un fraude y todo, porque fíjate, hizo la función y todo, y... ¿En dónde fue la función? ¿En el auditorio? No, me acuerdo. ¿En la fraternidad? No. ¿En lo que...? Era en un lugar muy grande, el chiste que iba en el Park, y no le liquidó el dinero, pero el señor llegó a la función, y como no le liquidó, el señor lo subió. Pero subió al ring y dijo que él no iba a luchar porque no le habían liquidado y guaras y todo, y se armó un caos así total porque estaban siguiendo al promotor, se fue a esconder, a nosotros nos mandó los boletos con uno de sus empleados y llegando, o sea, ya nos íbamos a subir al autobús y que no, que eran falsos. Oh my God, dice Angeli Mis Fans, se me hace que es... Página de Ángel y mi... Ay, no sé, dice... ¿Por qué ya casi no publican fotos? Así como Belinda y... Sí, claro. Es que no hemos tenido tantas sesiones. No, es que ahorita en la cuarentena de que pues no salimos a ningún lado, yo no me arreglo y yo no me tomo fotos toda despeinada o así.
Pues así anda siempre. No, pero hay veces que sí. Es que no le va a salir la verdad. Hasta para ir al baño se plancha el pelo. Ah, sí. Por eso se quemó el fleco una vez y se le quedó como por aquí así. No, eso fue por mi tinte. Llegó y me y no sé qué, la vi rara y me dice, no, no me quiero ver, no, no quiero ver. No sé si traía amarrado el cabello, no sé qué, y se me hizo raro. Y me dice, es que mira lo que me pasó, traía el fleco aquí así. Como las que salen en TikTok y dos personas que se cortan el fleco y les queda así. Así lo traía. De tres pelos lo traía. Sí, Emiliano, súbete acá, sé, por favor. Ya sé. Ven acá. Ahí, ahí ya. Sí. Dice Ángel y ese, otra vez. ¿Alguna fan de Mrs. Señora te pone celosa, querida? No. No. Al di la verdad. No, en serio. Hay una que le compra muchos equipos y eso, y luego así me hacen burla de que, ay, ya es mucho que le compre, nada más lo quiere ver, o así, o sea, me quieren tirar carrilla, pero pues luego le da chocolates, así. O sea, le adquiere, así, no le compra para regalar, sino que le adquiere de sí. Ah, es que explica sí, es que también. No, adquiere, o sea, ella compra las cosas. Sí, pero no, o sea, pero no, nada que ver. No, a mí también me ha pasado que fans saco yo cosas y me quieren estar comprando. Sí, no, nada que ver. ¿Viven juntos? Sí. Necesitas decirle. Sí. ¿Qué? ¿Decirte? ¿Necesitas decirle bien? Sí. ¿Sí? ¿Nosotros? Sí. Ay, es que todas esas las está poniendo tu página de fans. No, ya. Y la pasada de Steven Juntos también fue la misma. Dice, ¿Keira te ha sido infiel? No. Oh. No. Aún no. No es cierto, no. Dice Kevin-Torres-30, ¿lo han hecho después de una lucha? No. No, yo termino muy cansada y la verdad me duelen las rodillas y sí es de... No. ¿Y por qué te duelen las rodillas? Termino así, güey. ¿De luchar? Sí. Termino cansada, güey, y me duelen las rodillas y no me dan ganas, me quedo dormida, güey. Sí, te duermo. Y te lo juro que en 5 minutos yo ya me dormí, güey. Oye, ay, no, qué feo, dice Emilian Gonza. Quería, le has metido la mano ahí en el nepe a veces. ¿Eh? Ay, cañón. ¿Es un sí o es un no? O sea, tú eso quiere decir que sí, ¿no? Sí. Dice Kat.Arellanes, ¿luchando les ha pasado algo muy vergonzoso? No. Bueno, a mí una vez se me rompió el tirante del bra. Eso es común que pasa en las mujeres luchadoras. Sí. Me ha tocado ver veces que vas compañeras de repente, ¡ay! ¡Abróchame! O sí, no, cúbrame. Y la verdad ya, o sea, ya no me, ni siquiera me subí. Ya yo sentí que se me rompió y pues me di cuenta, pero ya no tenía solución. Entonces la verdad yo ya no subí, yo ya ahí me quedé. Pero es lo único. Dice, ¿hace tampoco? ¿Que te salió un pedo o algo también, una maroma? No, hasta eso no. Lo bueno que no. Y fíjate que una vez yo le estaba contando a ella que en un evento televisado. Andaba yo muy mal del estómago, muy mal, y le dije, haz de cuenta que nada más terminé de luchar, así como terminé, bajé y vámonos ya, no, es que no, me siento adelante a la lactosa, entonces, cualquier cosita y empiezo. A mí me gusta mucho la leche, desde niño me ha gustado la leche, aunque lo tome con doble sentido, me vale madre. Ya sé. Qué grosero. ¿A ti no? Sí. Ay, ¿al pura? ¿Qué? ¿Él está diciendo la leche normal? ¿Eso es la leche normal? Sí, eres de mal pensada, corazón. ¿Eres del 22? Ya no. Ah, ya no, ¿sos el 22? No, y fíjate, te iba a buscar el día que andaba yo ahí en Tepito con Zoila. No, no, para lo otro que vayas, ya sabes. Pero ahí mismo... ¿Por dónde vivía la güera? Ah, atrás. Ah, ya. Por ahí. Pero ahí siguen los papás de la güera, ¿no? La güera es Ashley, para los que... No. La que antes luchaba, bueno, intentaba luchar. Cool. Dice... Es que así le decía a Keira. Sí. Dice Isaac-3 Meritus. ¿Cuántas veces los fans les han propuesto hacer el delicioso? Ah, caray. O sea, que ellos se propongan. Ajá. No, sí. Bueno, a mí directamente no. No, sí, una vez. Pero me mandaron a decir con alguien que no voy a decir quién. Me mandaron a preguntar. A Maravilla no la vas a hacer. No. Me mandaron a preguntar que cuánto. Vámonos. Y por. Y no quiso pagar. Ay, no, qué. Pues, no. Y por. Emiliano. Por mensajes. Sí, acá. Una vez una chica me dijo que
que cuánto le cobraba por estar con su novio y ella ver. Uy, lo hubieras pedido a los miles. No, me espanté, la bloqueé. Ah, yo sí lo hubiera. ¡Ah! No, te lo juro, man. Ay, no. Te lo juro, no, es en serio, eso sí, no. Zafo. ¿Y a ti? No, así es así. A cada rato nos mandan mensajes así de muchas que sí es. Pero tú sí las contestas. No, sí contesto. Ahorita le digo, no, ya estoy casada, ya no puedo. Muy bien. Dice Brenda González. ¿Cuál posición es su favorita? Pues la. Lo tomé de referencia. ¿Cuál es? Pues, ¿cómo se llama? No sé, la normal. Yo abajo, él arriba, o al revés. No. Explícale bien, el misionero. Ah, no sé cómo se llama. Es el misionero. No, sí, pero el misionero es para que se arriba. Ay, no sé. ¿Cómo nunca he estado con una no morra? Sé, pero... No, me la sé. De hecho. A mí me perrito no se quieres, te acuerda, ¿verdad? Sí. No. Ay, te has jodido tú también. Yo nada más con tu mamá. Dice Ari-JNG2, ¿cuándo fue la última vez que hicieron el delicioso? Saludos desde Acapulco. Ayer. Ay, vienen sus jugos, a mí no me van a dar. No, sí nos bañamos. Sí. Sí nos bañamos. Ahorita de Dice sobredosis-veneno. Dice, ¿por qué cacheteó a la Bel en Coacalco? Porque... ¿Quién es Abel? Una porra. Mm. Bueno, yo ubico porque son los de zona 23. Y ese día fui un triangular con dos muchachos. Y obviamente gané, ¿no? Yo era la mejor independiente, güey. Nadie me podía ganar. Pero eso nos están preguntando. Escucha. Y ese día yo gané. Ajá. Pero cuando gané empezaron a gritar todos que yo gané porque yo era la novia de Ledesma, pero en palabras muy vulgares, güey, feo, o sea, me empezaron a insultar muy feo. Ay, pero si Ledesma se ve más mujer que tú. ¿Qué? No, pues me empezaron a decir de cosas, güey, y la verdad sí me enojé, y pues bajé y les dije, bueno, no bajé, nada más le dije que sí o no, pues a últimas a ellos no les importaba, güey. Y me empezaron a decir que dejara de comer, porque era cuando estaba muy gordita, güey, y me empezaron a gritar que ya dejara de comer. O sea, fue muy personal. No, güey, estuvo muy feo, güey, en serio. Entonces yo bajé y le pues, que qué onda, ¿no? Que qué era lo que quería. Y me empezó a decir, o sea, me siguió insultando. Me siguió insultando, güey. ¡En 22! No, entonces lo único que hice fue que le solté un patadón. Pero estaba este Terry, el que toma las fotos, güey, y hasta le rompí el lente a Terry, güey. Sí, o sea, estuvo cañón y ya luego, o sea, yo me empecé a pelear con él. Te dio más pena con Terry que con... Sí, güey, ya después sí, o sea, sí me dio vergüenza. Pero ya me empecé yo, o sea, empezamos a discutir, güey, y todavía una señora se para y me dice, no, es que te estamos apoyando. Y yo le dije, a mí no me importa si me apoyan o no. O sea, que no se meta conmigo. Y me dijo, es que tú eres luchadora. Le dije, y él es hombre, güey, pero me está grite y grite de cosas que no van. Y me dijo, pues tú y yo vamos a dar nada, pues órale. Yo me órale, quita, jale, sí, puta dije, madre. Yo me quito la máscara. Que te rifaste el tiro. No, y ella traía un niño y yo le dije, baje el niño y yo me quito la máscara y nos vamos allá afuera. Tepito, no, pero no, o sea, todavía entró el justiciero. ¿Ves, Mireia, lo que le enseñas? Qué fea. ¿Te enseñó Mireia o Carla? Dime sí, la verdad. Mi mamá, mi mami. Ay, no, qué fea. Ahora entiendo por qué soy la y la Tati son familiares tuyas. Que no es mi familia, es de Carla. Mía no es. Y así son todas las del 22 de ahí, de Carranza y de... Carranza, Bartolomé. Así son todas. Pero todas me caen muy no, bien. No, y hay unas peores, la verdad. A la vaquerita no la vas a estar viendo porque también vive ahí, sí, ¿eh? Sí, también. Bueno, a ver, lo otro. Ay, es que ya me equivoqué. Espera, un segundo, por favor. Yes. Dice... Arena Luchas, ¿Keira prefiere el nombre de Angelical o de Mystesis Junior? Me da lo mismo. Yo a quien quiero es pues, a la persona. Sí, me da lo mismo, la verdad. Desde hace tiempo. ¡Oh, iba a llorar! Es igual. Dice: ay, es que todo es el delicioso. Ay, ya, puro también. Hay niños, señores.
No se los olvide. ¿Tú crees que son esos pendejos ahorita? No, de hecho, ya son los, han de ser los que te están escribiendo sí, todo eso. Sí, ahorita los niños ya no son sí, pendejos. No, güey, son bien cabroncitos. Aleina-FC2811. ¿Cuándo les gustaría tener un bebé? Pues yo quisiera como a los 28 años. Es mi plan. Ay, pues ya, ¿cuántos tienes? Pendeja, voy a cumplir 25, güey. Ay. Por Dios, me cumplí 25 años. De hecho, yo ahorita le dije que era que porque no se había embarazado en esa cuarentena, hubiera aprovechado de que no estamos luchando. Emiliano, por favor, súbete acá. No, la verdad. Uy, yo no sé tú el sillón de perras. Vete, pues allá. Ándale. Ya, los quito. Todavía no son mis planes. A mí me gustaría más o menos como esa edad. Muy bien. Bueno, es lo mismo del hijo. Ay, ¿qué dijo? Perdón. Dice rollo bajo H. ¿Quién es más pedorro? ¿Yo? Pues que tú nunca te has escuchado cuando estás dormida. Bueno, no. A ver. Sí. Si es dormida, obviamente, pues es cambiar la cosa. Pero despierto él. O sea, consciente él. Dormida ella. Ah, es diferente. Yo dormida, yo no sé nada. Yo no sé nada dormida, yo no respondo por eso. ¡Qué fea! Vamos a ver la última. A ver, una que esté buena. A ver. Dice, a Místesis, ¿quién? Bueno, dice esta, Bernal-SSLVD. ¡Ay, porque se pone el nombre tan feo! A Místesis, ¿quién no le gusta que le hable a Keira y viceversa? Es que, bueno, anteriormente yo creo que sí era de una manera muy diferente, ¿no? O sea, yo creo que ella también, antes de conocerme, yo antes de conocerla era de una manera. Ahorita tenemos uno de que hasta yo le platico igual, mira, esta chica me está hablando, mira, con ella estoy haciendo trato con ella. Y luego le invito de cuando hay ciertas a quien sí les entrego en persona, o sea, obviamente cubrebocas, todo protegido. Así les entrego. Y yo le he dicho, me acompañas, vas conmigo y... Porque han de estar feas. No. Sí, te lleva con las feas. Te lleva con las feas. De hecho, hubo un programa de una amiga, de Jenny, no sé si lo viste, está, venga la alegría, pues, y yo le invité, le dije, oye, mira, es que sabes qué, yo voy a grabar. ¿Qué tal? Ah, no, voy a ir a grabar y así, o luego así tengo, con mismas compañeras del Exatlón y así, igual, en este. Ah, no, no es el único, la verdad aquí también le pasa ahí con las de Exxon. Y es de... Uy, así. No, es como que... No, porque creo que, bueno, yo no vi el programa, yo soy sincero, no vi el programa más que cuando ya eran las últimas veces que iba a salir la Doki, pero yo no lo veía y no conozco a ninguno de los participantes. Si no es mal pedo, pero no los conozco, no sé quiénes son. Pero sí vi que había unas chavas muy guapas, pero... Y a la Doki también le pasó lo mismo con la novia que tiene, que aparte es la novia, tiene pinches celos de la culera también. Lo celaban con las chicas de Exxon y creo que una de ellas era gay. Era lesbiana, no estoy muy seguro. Entonces, pero bueno, total, no es mi perro, ya. ¿Para qué me meto? Ni a mí con ella tampoco me pasa, es como que. Yo le digo, no, pues prácticamente la mamba. Ah, no, yo sí, a mí no me des con pinches mamaditas. ¿Sí, no? Me lo bloqueas y me la bloqueas aquí en este momento. Sí, y de verdad se los juro. Sí. Puedo decir que les hackeabas el WhatsApp, ¿no? Ay, ya lo dije de todas maneras. No les enseñé. Pero miren, cuando dejábamos de luchar, ¿cómo ni siquiera? Que escucha. ¿Cómo ni siquiera ni te persinabas ni dabas las gracias y ya estabas leyendo todos los mensajes bien encabronado, güey? Y yo, güey, todo bien. No, acá. ¿Qué, güey? ¿Qué? No, es que mira, esta pinche vieja le está escribiendo y este le está contestando y que no sé qué. Güey, ok, gracias, güey. Qué bueno que estás bien. Pero, okay. Para que vean lo que tienen ahora. Pero no, eso de hackear Watts, yo sí sé hackear el Watts, pero sí. Esta última vez yo pedí permiso para tener el Watts. Ah, sí, me acuerdo. Pero que no se les olvide que los dos llegaron a pedirme ayuda del Watts. Sí. Yo sí. Ah, ¿verdad? ¿Ya no le gustó? No, yo no. Yo te dije, ¿a poco no, tú nunca checas el Watts? Me dijiste, no, le dije, te digo, ¿cómo? Un video. Pero una vez no. Que estábamos comiendo, no sé en dónde, sí, yo te dije. No, por Dios, siento que no. No me gusta eso.
Es no, en serio, sí, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero leer algo que me voy a hacer sentir mal o así? ¿No? Tarde o temprano... Pero también, bueno, eso es verdad, pero también llega el momento en que dices, a mí no sé qué me esté mirando la cara de pendejo. O sea, sí, güey, pero también eso se siente, y eso lo sabes enseguida sí, cuando hay alguien más, güey, y pues mejor hablar, claro, ¿sabes qué? Siento que pasa esto, y ¿para qué leer algo que no? Ay, pero es que muchas veces los culeros son bien mentirosos y dicen, no, ¿cómo no crees? Yo no. Y es pero que yo eres tú. Yo me sentiría más mal si leyera algo que no. Por eso prefiero no, la verdad. ¿Y nunca sientes, has sentido como que la intriga de hacerlo? No, no. Te lo juro que no, te lo juro. Bueno, y conociéndote ya ahorita de cómo eres de explosiva, ¿tú qué crees que pasaría si llegaras a ver algo? No. Lo mato, yo creo. No, no es cierto. ¿Les no hablas a los del portón desde el 24? Ah, sí, obvio. No sé, Karin. Pero lo que sí es que valdría todo, ¿no? Porque claro. Ni siquiera ni escuchar ni una oportunidad haría. Ah, eso sí lo creo porque... Sí, no. Que iba a decir tu nombre. Que era si es así. Sí. De que no hay como que sí, vuelta no, atrás. No, la verdad, pues ya. Por eso te repito, yo no quisiera leer algo que no mejor... Te repito, te enteras tarde o temprano, güey. Eso sí. Pues bueno, chicos, esas fueron las preguntas incómodas. Que la mayoría siempre tienen como que ese tabú o esa inquietud de saber de que cuántas veces y o que sea, quién sí, arriba, quién abajo. Exacto. Independientemente de que pues, seamos luchadores bajo de la máscara, somos personas normales y nos pedorreamos. Yo eructo. Si yo tomo un vaso de coca y yo sí soy de las que parezco un vato. Parezco un vato y no me importa. Yo tengo la maña de que cuando estoy comiendo, enseño la comida. Ay, sí, eres un asco. Sí, bótala. Sí, qué asco. Yo de repente estoy comiendo y les hablo y me digo, mira, y lo volteo a ver y me digo, ¡ah! Qué asco. Una vez veníamos, creo que de por Querétaro o algo así, llegamos a cenar y estábamos todos sentados en una sola mesa y Big Mami estaba a un lado mío, entonces yo empecé a enseñar la comida. Entonces volteo con Mami y la ¡ah! Y empezó Mami, y se fue al baño, regresó y me dijo, me hiciste vomitar un chingo. No, le digo, pues yo te veo igual. No, eres culera. Ay, puedo ser peor, no lo sí, sabes. Sí, yo sé. Prefiero caer en las drogas que en tu boca. Oigan, chicos, pues esperemos que les haya gustado las preguntas incómodas que ustedes me mandaron a través de Instagram. Ya saben que pueden encontrar a Keira o a Mises en sus redes sociales. Ya saben, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok también. Yo sigo a tu hermana en TikTok. Sí, Fer, pero yo... Bueno, yo tengo, pero la verdad yo no... Ya estuvieras perreando ahí con la Fer. No. Pero ella sí tiene y él también tiene. A mí no me gusta. Grande la Fer. Sí. ¿Qué perro se hace? 17, va a cumplir. En septiembre. Y ya estaba bien chiquitita cuando ya la conocía sí, la hermana. Y ahorita perreando. No, y se ve más grande que todas, yo creo, güey. Sí, se ve grande. O sea, es que, y es de las que se maquilla, o bueno, se pone pestañas para salir hasta la tienda y todo. Y te lo juro que la miran y piensan que es más grande hasta que yo, güey. O sea, nada más. Bueno, es que está más alta, ¿no? Sí, no, pero es que ella, o sea, en general, güey, su físico y todo, o sea, hace que se vea más grande. No se ve de una niña de 16 años. No sé, tío, porque yo lo sigo en TikTok siempre de internet. Está bien grande, güey. Muñas. Cuídense mucho, muchachos. Esperemos que les haya gustado otra vez este video. Cuídense bastante. Ahí síganos en nuestras redes sociales. ¿Y algo que quieran agregar? Sí, porque el día que... Híjole, ¿por qué? Escucha, el día que Angelito te dejó, ¿por qué vomitaste? ¿Por qué qué? ¿Por qué vomitaste? ¡Ey! Lo que pasa es que, lo bueno... Lo que yo me acuerdo es que ese día no, o sea, no me acuerdo dónde fuimos a luchar, pero Tampico. Veníamos en la... ¿Ah, sí? Sí. Veníamos en la camioneta. ¡Ay, sí! Porque desde que llegamos yo estaba de pinche chillón, güey. Pero yo, bueno, es que... Wey. Keira fue la primera que se acercó conmigo cuando llegamos a la arena y me dijo, ¿qué tienes? Es que le dije, ¿sabes qué? Es que yo siento que este güey se fue. ¡No! ¿Cómo crees? No, no pasa yo, nada. Yo dándole ánimo. Ajá, no, pero yo ya sentía, mi instinto maternal me lo decía. Entonces, resulta que... ya... Resulta que... ¿Qué iba a decir? ¡Ay, qué paja! ¡Oli! Resulta que pues yo ya sentía, ¿no? Luchamos y todo eso. Y no sé si tú recuerdas que de regreso ya me sentía más mal porque este güey ya no me contestaba los mensajes. Sí. Entonces llegamos a un baño, porque todos se bajaron a un baño.
y yo comencé a vomitar, se me venía el vómito solo. O sea, no era de que yo me estuviera así, ¡ah! Sino era ya tanta mi angustia de que no sabía yo nada, que de repente empecé a vomitar así como la Big Mami. Nada más que se me notó en ese momento los cuadritos y todo. Entonces comencé a vomitar y ahí estaba Keira y ella me dijo que sí me sentía bien. Y también estaba Mocho Cota Junior y me empezó a decir que sí estaba bien. Sí, me dieron agua y todo eso, pero se me pasó lo del vómito, pero sí. Es algo que tengo yo, que cuando hago algún coraje o traigo alguna angustia, mi vómito se me regresa solo. ¿Y si te quitó lo de fumar? Ya no fumo. Tengo más de un año que dejé de fumar. Sí. Más de un año. Que te ponía así y fumaba, pero en exceso. No, dejé de fumar. Cuando pasó eso de Angelito, yo sabía que se me ponía a fumar. No. De tabaco, ¿eh? No crean que mota. Angelito. Ay, ya. ¿Qué pasó? Angelito. Entonces, hagan de cuenta que yo dejé de fumar. Y creo que sale en un video que yo comenté que yo había dejado de fumar porque yo sabía que con esa situación yo me iba a poner mal, entonces preferí dejar el tabaco de una vez por todas y ya no volví a fumar. Hasta la fecha tengo más de un año que dejé el cigarro. Bueno, tengo otra pregunta. A ver. ¿Por qué la vez del entrenamiento te peleaste con David? Ustedes no están para saberlo, pero una vez, creo que lo dije, no sé si lo dije en el video con David de Clan Preguntas. Me peleé con David de Clown entrenando. Pero estuvo del uno. Porque nos calentamos llaveando, nos pusieron a llavear y yo le dije que nada más tuviera cuidado con mi rodilla porque yo tengo mi rodilla mala. Y hagan de cuenta que le dije, chingame la rodilla. Y se fue sobre mi rodilla y me dio mucho coraje y nos empezamos a pelear a golpes. Pero te paraste y le diste un patadón. Ajá. Le diste un patadón en la espalda y fue cuando él se levantó. No, o sea, en el estómago, porque él estaba en cuatro, güey. Yo era de verdad que le hice un patadón. Y le metió un patadón y se levantó y ¡pum! Que metieron un madrazo. Y el profe fue chico para descansar. No, tranquilos, estamos entrenando. Sí, y yo, el profe no se puede. Dale, Dave. Pero todos sacaron de onda porque Dave es muy tranquilo. Y yo soy muy, muy desmadroso, pero no soy peleonero. Entonces nos vieron haciendo eso y todos como que sacaron de onda. Ya después nos pedimos disculpas porque Dave y yo nos llevamos bien, ¿verdad? Entonces, pero fue eso que. Ya tendrá unos, no sé, unos 8 o 9 años, unos 8 años que pasó eso, más o menos. Jota. Y a ver, yo quiero saber algo, ¿por qué una vez entrenando con el Apache en un 3/4 te desmayaste? Ridícula. Estaba cansada. Creo que había dejado de entrenar. Si no me recuerdo, había dejado de entrenar y ese día regresé y yo todavía le dije al profe, es que me la voy a llevar más relax porque pues voy regresando y todo. No, sí, está bien. Y ese día aparece, igual que le dije, pónganos una putiza. No, güey, yo nada más. No, es que de hecho el profe Apache siempre metía putizas sí, entrenando. Sí, no, pero ese condición. Día sí estaba, o sea, yo lo sentí muchísimo más pesado. Y yo nada más me acuerdo que de un 3/4, ya no supe, o sea, yo caí y empezaste a patear, fue lo que me... No, yo empecé, ridícula, levántate y la... Porque así pero me yo. Empezaste a patear. Ay, ¿cómo te voy a patear? No me dices, párate, que no sé qué. No me acuerdo. No te acuerdas de lo que quieres. De eso no me acuerdo. Pero como soy, lo más seguro es que sí lo hice. Sí, sí lo hiciste. Estaba tirada así, como en novela. Ridícula. Mejor de que ya no hubiera también, que hacer. También entrenar. Me acuerdo que por ti una vez me iba a pelear con la jarocha. ¿Por qué? Porque empezaste de víbora. De cizañoso. Sí. ¿Pero qué dije? Porque igual nos pusieron a llavear y las dos nos estábamos amarrando. Y tú. ¡Ah! Y de ahí palió. De ahí sentí cómo me quería cuetear y todo. Y nos empezamos a amargar. Ya, pero ya después nos empezamos a llevar muy bien. De ahí nos llevamos muy bien. Pero... Yo no soy así, muchachos. Se está levantando. Eres de lo peor. ¿Tú no? No. Ah, resulta. Bueno, ahora sí, muchachos. Cuídense mucho. Esperamos a que se encuentren muy bien. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que si quieren seguir en las redes sociales a Mystic y Shakira, les voy a dejar las redes sociales en la parte de aquí abajito del video. Cuídense, les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Bye.